¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos, 11 de la mañana y 8 de la noche, y los lunes a las 8 de la noche. 3 emisiones cada semana. Hoy nos acompaña Yelitze de Jesús Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Yelitze de Jesús Santaella es licenciada en Educación, mención orientación, con posgrados en Dirección y Supervisión Educativa. Fue gobernadora del estado del Tamacuro y del estado Monagas por 2 periodos en cada ocasión. Fue diputada también a la Asamblea Nacional. Bienvenida, Yelitze. Bienvenida, ministra. Bueno, gracias, Oscar, por esta oportunidad que nos estás brindando de poder dialogar, conversar e informar al pueblo venezolano sobre las actividades educativas que están en pleno desarrollo. El presidente Maduro anunció la vuelta a clases presenciales de los niños y niñas y adolescentes del país. Esto implica retos importantes, esfuerzos adicionales en un contexto de pandemia. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el plan para el regreso a clases? Déjame decirte, Oscar, que precisamente el presidente Nicolás Maduro en anteriores oportunidades tenía pues mucho interés del llamamiento a clase. Lamentablemente, pues, producto de la misma pandemia, no se pudo arrancar. Hasta que fue en esta oportunidad cuando cristalizamos el sueño de los niños, niñas, adolescentes que regresan de manera presencial a las aulas. Pero esto no se hizo de manera empírica, se hizo respondiendo a una planificación y al debate educativo que se dio, pues, para producir un material que nos condujera a un plan. Y ese plan está concebido precisamente bajo los elementos que nos ha tocado vivir en estos tiempos, no solo de pandemia, sino que nuestro país hoy está bloqueado. Sí. Nuestro país tiene sanciones que pesan sobre el Estado venezolano. Y por eso hemos concebido pues este plan de inicio a clase que hemos llamado Victoria Bicentenaria. ¿Y por qué Victoria Bicentenaria? Porque estamos precisamente en el año bicentenario, 200 años de la gesta emancipadora que nos dio a los venezolanos, a las venezolanas, independencia, soberanía, identidad. Y arrancamos este plan con un primer objetivo, lógicamente, ¿qué está sucediendo en el mundo? Estamos todos y todas viviendo una pandemia, no teníamos el aprendizaje, el conocimiento sobre el manejo de la misma. Por eso era importante que el primer objetivo de este plan respondiera a todo lo que tiene que ver, pues, información, capacitación, documentación de qué significa una pandemia, cómo protegernos de una pandemia, cómo llamar a los niños y niñas a clase y cómo incentivar en ese niño para prevenir que sea contagiado. Por eso el primer módulo comienza el 16 de octubre, cuando llamamos pues a nuestros educadores, educadoras y a todo ese personal, en primer lugar, a formarse, a actualizarse con los métodos, con las herramientas necesarias para abordar el regreso presencial a clase. Un proceso de formación. Un proceso de formación. Tú sabes que la educación vive procesos. Todos los días del mundo estamos aprendiendo algo nuevo. Y precisamente a través de todas esas guías metodológicas, porque hay una experiencia también, Oscar, déjame decirte, muy bonita, muy interesante, que se vivió pues en estos tiempos de pandemia, en este año 9 meses, que fue cada familia una escuela. Entonces la gente se preguntará, ¿qué significa cada familia una escuela? Uh-huh. Bueno, una estrategia metodológica que involucró y sigue involucrando al padre y representante en la formación de sus hijos. ¿Cómo se desarrolla esa? Bueno, ¿cómo lo desarrollamos? Proceso. Mire, hay ya toda una experiencia que está inclusive plasmada en libros. Uno de ellos vamos a bautizar su segundo tomo en estos días, el día jueves, a través del Filben.
Allí se plasmó toda una estrategia metodológica del maestro, ese maestro pueblo. Ese maestro que llegaba pues al hogar y ese padre que cumplió, o ese abuelo que cumplió el rol de maestro del hogar. Y bueno, se le daban todas las herramientas necesarias en el hogar para que el niño siguiese en el sistema educativo. Es decir, que se dio el año escolar desde la familia y se culminó. Es decir, que los niños hoy regresan a clases presenciales, pero regresan al grado inmediato superior. Eso es algo. ¿Qué balance ya hay sobre esa experiencia antes de que del retorno a clase? Bueno, pues fue un año, ¿no? Fue más de un año. Fue un año, nueve donde meses. Donde los padres asumieron en alguna medida ese aprendizaje. Y déjame decirte que la experiencia, aun cuando no te puedo mostrar alguna investigación ya culminada sobre todo este proceso que se dio, hay elementos muy importantes que debemos resaltar. No solo la participación del padre y representante en la formación, ese padre docente, ese maestro de pueblo que estuvo pues en una bicicleta, que fue en una canoa, que fue a pie, que fue pidiendo cola para llevarle el instrumento educativo al muchacho, sino también la organización popular. Tú veías que el programa de alimentación escolar no paró en ese año de pandemia, sino que siguió su curso y las madres y padres procesadores de la patria hacían la comida en la institución y ese jefe de calle, ese jefe de comunidad retiraba la comida y la llevaba al hogar del niño. O sea que es una experiencia de verdad que nos puso a todos pues como un conjunto. Los docentes además supervisaban, ¿no?, la labor educativa. Claro, los docentes acompañaban y no solo acompañaban, supervisaban y evaluaban el ejercicio que el muchacho realizaba desde el hogar. Entonces, allí esa experiencia se está plasmando. Hay ya algunas opiniones, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, de lo que se hizo en Venezuela en ese tiempo, pues, de pandemia. Hoy regresamos nuevamente a la presencialidad. Y hay varios elementos que se conjugan, pues, para que ese niño o esa niña o ese joven pueda llegar hasta la institución educativa. Y el gobierno bolivariano, respondiendo a su responsabilidad, donde está consagrado en la Constitución bolivariana el derecho a la educación, bueno, nos convocó a todos y a todas y pudimos elaborar este plan que lleva implícito 10 vértices, pero basado sobre la realidad vivida y sobre el tema pues que tenemos que enfrentar yo en estos momentos. Te pido ahora que hagamos una pausa para ir a comerciales, para que me expliques cuál es el plan de la vuelta a clase y la experiencia internacional. Creo que Venezuela puede aportar muchísimo conocimiento, muchísimo, y aprendizaje sobre este tema. Exactamente, pero bueno, esperemos que regresar después de la pausa comercial y continuamos con ese plan. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Yelitze de Jesús Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Le preguntaba, ministra, acerca del plan Vuelta a Clase y la experiencia internacional que ha habido con relación a la educación en tiempos de pandemia. Sí, mira, hemos estado revisando pues en muchos países y déjame decirte que hay experiencias como similares, ¿no?, a las desarrolladas en el Estado venezolano. Y yo creo que en esa interacción que a través y ese conocimiento pues que hemos adquirido en todos estos tiempos, hay muchos investigadores plasmando las experiencias mundialmente. Y de allí podemos tomar pues experiencias como la venezolana, experiencias como la chilena, experiencia como la uruguaya, experiencia como la colombiana, experiencia como la china, que tienen grandes avances tecnológicos pues en materia educativa. Hay todo pues un movimiento mundial en torno a la educación. Post pandemia,
y en el desarrollo de la misma. Pero regresando al plan que diseñó el gobierno bolivariano, te decía que el primer vértice tiene que ver con la bioseguridad. Exacto. Y de verdad que ya tenemos pues 2 semanas de haber iniciado el proceso a clase y el gobierno cumpliendo su deber. No ha habido incrementos. No hemos tenido inclusive algún detalle de algún niño, Dios nos ilumine y nos los cuide, en que se haya contagiado. La vacunación cubrió todo el personal la docente. La vacunación en el 90% del personal docente. No solo docentes, sino los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo están hoy cubiertos. Y ya estamos con los jóvenes, pues, mayores de 12 años. Hay un plan de vacunación en marcha para los adolescentes. Sí, ya inclusive se inició, pues, la semana pasada, el plan de vacunación para niños entre 12 y 18 años. Y ya el presidente y la vicepresidenta, pues así le instruyó. El presidente va a anunciar en los próximos días inclusive la vacunación de 2 años hasta 11 años. Eso es muy interesante porque un país que tiene pues sanciones, que está bloqueado, que han perseguido para que no traiga la vacuna, que hoy estemos vacunando, de verdad que es un triunfo lo que estamos dando como venezolanos. Entonces, ese primer vértice que tiene que ver con la bioseguridad, preparamos pues todo un material didáctico que nos permite que el niño que va a la escuela, que ya lleva un conocimiento desde el hogar, una preparación, pueda seguirla fortaleciendo en la escuela. ¿Qué se hace en la escuela? En la escuela se utilizan todos los métodos de bioseguridad. Tú llegas y usas el lavado de las manos, te echan tu alcohol, usas tu tapabocas. Hay grupos, no estamos llamando los 30 que tenemos en el aula, sino que hemos dicho 15 el primer día, lunes, martes, después regresa el que le tocó el lunes, después regresa el que le tocó el martes. Es decir, hemos utilizado pues esa segmentación en grupo para tener un mayor control de los niños. Hay una mezcla, ¿no?, de clases presenciales con clases en el hogar. Sí, hay inclusive hay alumnos que, visto pues el tercer objetivo, porque el segundo tiene que ver con el amor hacia el maestro, y esto significa que, bueno, vamos a estar hablando de esa vocación que tiene el docente, porque si tú me preguntas hoy, hay un gran debate sobre el salario. Por ejemplo, ¿verdad?, del docente, y el docente está en clases presenciales por amor realmente, porque también hay unos niveles de conciencia, Oscar, que se han desarrollado en torno pues a lo que está viviendo la patria, porque no solo el bloqueo, no solo las sanciones, sino la pandemia que limitó mucho la actividad económica, y eso tiene un efecto sobre el Estado. Entonces, el segundo punto es por amor a mi maestro. Tenemos nosotros 68 unidades del IPASME que estamos comprometidos y comprometidas a rehabilitar para darle la asistencia a ese educador. Sin embargo, déjame decirte que en esta gira que hemos hecho, hemos visitado 17 estados ya de nuestro país, y en 10 de ellos hemos aplicado métodos para atender al maestro en el campo de la medicina, en el campo pues de exámenes médicos especializados, atención con ayudas técnicas, atención con lentes, porque bueno, el maestro necesita a través de el IPASME conjuntamente con el ministerio. Ese es el segundo vértice. Pero el tercero tiene que ver con la infraestructura. Conversábamos eso. Es importante señalarlo porque el gobierno bolivariano está haciendo un gran esfuerzo para atender todo el tema de infraestructura. Y ya pues hemos entregado un aproximado de más de 2.800 instituciones educativas rehabilitadas de manera integral. Y seguiremos, pues este plan no termina con el inicio a clase, sino que continúa, porque bueno, dentro de esos vértices hay uno, dale valor a esa escuela bella. Y lo estamos haciendo aquí en Caracas. Te decía que bueno, el Fermín Toro, el padrino es el propio presidente. Está de verdad esa institución educativa volviendo a lo que era la institución como tal, pues cómo se inició. Además de ello, nosotros tenemos también el desarrollo de poder identificar a la comunidad y al estudiante con su institución, que le dé el valor, que la quiera, que la ame, que la proteja, que la cuide y que la mantenga. Yo creo que eso es muy importante desarrollarlo en el estudiante. También tenemos un cuarto objetivo que tiene que ver pues con la patria potencia desde la escuela. ¿Cómo yo
que tengo el instrumento más importante que puede tener una sociedad, que es la educación, puedo aportar desde el nivel de preescolar hasta la técnica, escuelas técnicas, puedo aportar al desarrollo, a potencializar pues la Venezuela, esta patria. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se hace? Escuela. Precisamente nosotros con este objetivo, ¿qué pretendemos? Nosotros tenemos aproximadamente unas 286 escuelas técnicas. Las escuelas técnicas tienen que cumplir el papel de formación de los próximos hombres y mujeres que necesita esta patria, no solo en agricultura, sino también en mecánica automotriz, no solo en mecánica automotriz, sino en partes y piezas. Yo ayer estuve en una escuela técnica, ETIR, creo que se llama Rafael Vargas. Y tú ves allí cómo se pueden elaborar piezas. Yo le decía, ¿por qué no hacer inclusive una página que te permita decirle, informarle a la población que tú produces aquí piezas que puedan ser utilizadas en la parte automotriz? Y la escuela puede inclusive tener autofinanciamiento. Sobre este tema estamos trabajando y hay un debate bien interesante. Pero además de ese objetivo tenemos sociedad y familia, compromiso vivo de la escuela con el ser humano. Como yo, desde la escuela, con todo este bagaje de conocimiento que tenemos los educadores, que tenemos los padres, que tiene la sociedad, puedo convertirme o puedo convertir ese ciudadano en un ser vivo, capaz inclusive de entenderse él mismo y transformar el medio donde vive y cooperar con aquellos niveles de solidaridad y de hermandad con los demás. ¿De dónde lo hacemos? Lo hacemos desde la escuela. Pero lo hacemos cuando ya el muchacho es un adolescente. No, creo necesario que nosotros, en esos primeros años son vitales, Oscar, para la formación de un niño. Lo dicen los grandes estudiosos pues, de la ciencia. Entonces yo creo que es importante verlo. También las nuevas tecnologías. Porque bueno, la pandemia nos ubicó en un avance tecnológico y de interacción ese ser humano con el hombre, con el joven, con el muchacho, con el maestro, con el padre. Ver cómo yo desde la escuela desarrollo, pues, con educación crítica el uso de las nuevas tecnologías y cómo la incorporo a la institución y cómo la adapto para que en esa interacción el docente y el alumno pueda pues tener los mayores conocimientos educativos. ¿Cómo se está garantizando que, principalmente en el hogar, el acceso a internet y a equipos, a computadoras para desarrollar el proceso de aprendizaje? Bueno, pero por favor me responde después de esta breve pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Yelitze de Jesús Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Le preguntaba, ministra, ¿qué se está haciendo en ese capítulo sobre tecnología para equipar a los hogares, para entrenar a los hogares y para el uso del internet, que es tan importante? Sí, mira, déjame responderte, ¿no? Que en la actualidad, según algunas investigaciones que se han plasmado, pues te da que aproximadamente hay un 80% de nuestra sociedad que tiene acceso a medios tecnológicos, sobre todo al uso pues del teléfono. Y tenemos, como hemos conversado, pues una limitante, tal vez, aun cuando 20 millones tienen acceso a conectividad. Y la conectividad comenzó a través de internet y a través de otros, del teléfono. Pero déjame decirte que la educación bolivariana con el comandante Chávez comenzamos
Eso es un reconocimiento y un logro de la revolución bolivariana. Comenzamos como ciudadanos y ciudadanas a tener acceso a la comunicación vital e importante para el desarrollo, pues, del ser humano. ¿Cómo hacemos desde este espacio educativo para brindarle esa conexión al joven, al maestro, al profesor, inclusive a la familia? El presidente Nicolás nos ha recomendado, tanto al ministro Márquez como a mi persona, y nos ha dado una tarea, que el primer trimestre del próximo año avancemos y presentemos ya el informe sobre el desarrollo y la puesta en práctica del Internet en las escuelas, en los centros bolivarianos de informática y telemática, para darle la oportunidad a todos los jóvenes, a todos los niños, tener conexión. Y esa es una tarea que nosotros vamos a cumplir. ¿El equipamiento? El equipamiento en estos momentos se ha firmado, pues, y se tiene previsto la firma con Ciencia y Tecnología para seguir desarrollando, pues, el tema de las canaimitas, el tema de las tablets, que, bueno, tú caminas en las calles o vas a cualquier institución educativa, recoges un poco de cartas y la mayoría son solicitando, sí, el instrumento. Y te lo dice el padre: mire, no tengo el teléfono, no tengo la canaimita o no tengo la tablet para conectarme. Entonces, bueno, hay una política que ha desarrollado el gobierno bolivariano en torno a darle, pues, ese acceso a los muchachos a través de este instrumento. ¿Que se vio afectado? Lógicamente, tenemos que decirle al país. Hoy nos vimos afectados, ¿por qué? Por un bloqueo y unas sanciones que afectó los ingresos de esta patria y, lógicamente, afectó la elaboración, pues, de estas canaimitas. Pero, bueno, se está retomando y el presidente está muy interesado, porque esa tarea sí me la dio muy puntual a mí, sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Esa es una tarea que tengo que cumplir y la vamos a cumplir. El programa de alimentación escolar, que siguió funcionando aun cuando no había regreso a clase, siguió funcionando el abastecimiento. Sí, no, hoy, sí, ¿cómo está? Y sigue funcionando. En las escuelas. Déjame decirte que en este momento, nosotros, antes de arrancar, pues, en la primera semana de la presencialidad a clase, nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en la distribución ya de las escuelas. Y allí estamos hoy. Puedo mostrarte aquí, pues, que ese vértice, que está incluido también dentro del desarrollo del plan, está atendiendo más de 3.700.000 muchachos y muchachas en los planteles educativos. Aquí está reflejado. Tenemos 3.752.763 jóvenes de esta patria que ya tienen acceso, pues, a el programa PAE y a garantizarle la alimentación por parte del gobierno bolivariano. Son 19.388 instituciones que estamos atendiendo. Me preguntarás, o se preguntará el pueblo venezolano, que hemos dicho, tenemos 8.700.000 estudiantes. Ah, bueno, ahí está incluido en ese porcentaje la misión Robinson, la misión Rivas, también que están el INSES y la formación que lleva el INSES también, y además algunas instituciones que están en estos momentos siendo atendidas, pues, con implementos para la cocina, cocinas industriales, el suministro del mismo, en algunas que no tenían PAES, ya estamos. Por ejemplo, yo estuve ayer en la Francisco Pimentel, que queda aquí en Caracas. No tenía acceso al PAES, porque, bueno, no tenía cocina. Ya allí que está trabajando el SAI, me agradezco a Vizcaíno por instrucción del presidente, todo lo que se está haciendo en esa institución educativa. Vamos a construirle la cocina, vamos a colocarle el comedor a los muchachos y le vamos a dar acceso, pues, a este programa tan importante, que pese a todo ese bloqueo, todas esas persecuciones, pese a la pandemia, se ha garantizado durante inclusive la estadía fuera de la presencialidad. Uniforme.
También, útiles escolares. Estamos distribuyendo, y aquí lo tenemos, 1 millón hemos distribuido hasta este momento, pero aspiramos llegar a los 4 millones. El interés que tiene el gobierno bolivariano a través del presidente, y así nos lo ha dicho, pues hasta este momento llevamos 1.176.845 ya distribuidos en todo el país, con toda su logística, no solo la que pone el Ministerio del Poder Popular. Debo agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha estado cooperando, colaborando en la distribución de cada uno, pues, de los uniformes, para garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes el acceso a la educación. Quería preguntar acerca de cómo se ha transformado, cuál es el aprendizaje que hay. Una vez llegada la pandemia, se transformó, se modificó, cambió la relación, el proceso de aprendizaje, de enseñanza. Sí, ya cambia la escuela tradicional. Sí. Ya no lo puedes seguir mirando. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes? Mira, déjame decirte, dentro de esta nueva situación educativa, de esta nueva situación que nos ha tocado vivir, aprender. Y de verdad que, bueno, hemos tenido, como te comentaba, muchas fortalezas y debilidades también en el desarrollo de la pandemia. Pero hay una fortaleza que debemos nosotros valorar en el aprendizaje, que es que nos ha permitido estas nuevas formas mirar la escuela tradicional. Ya la escuela tradicional respondió a un modelo. Hay que cerrar ese ciclo y adaptarnos, pues, hoy día, y por eso es el debate, inclusive el presidente nos ha dicho, revisar el currículum. Responde nuestro currículo hoy día a las necesidades puntuales para convertir a la patria en esa patria potencia. Bueno, eso es un debate que tenemos que dar entre todos y dar los aportes necesarios. Ya la participación de la familia no es un hecho circunstancial. No, ya. Llegó para quedarse. Exacto, es lo que te quiero significar. Esa importancia que ha tenido el padre vincularse nuevamente al proceso educativo de su hijo es extraordinario. Por eso te da un valor agregado a la escuela. Y nosotros no podemos dejar que eso se pierda. Esa experiencia no puede perderse en el camino. Esa experiencia hay que fortalecerla. ¿No habría que pensar ya en una escuela para padres? Bueno, no, estamos precisamente en ese debate, pues. ¿Cómo vincular al padre docente? Que le hemos puesto esa categoría, padre docente. Tú que eres padre, tú que eres madre, también cumple un papel extraordinario y fundamental en la educación y el desarrollo de tu hijo, y sobre todo en las primeras edades. Esa es la importancia, y de verdad que hay muchos elementos, Oscar, que, bueno, falta por plasmarlo quizás, pero allí los tenemos, importantes. Quiero ahondar sobre ese aprendizaje, la nueva relación con la familia, en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje, la familia, los hermanos mayores, los vecinos, la organización popular, la escuela. ¿Qué otros cambios por eso, has observado en estas nuevas circunstancias, en esta nueva realidad? Sí, pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitze Santaella. Te preguntaba, Yelitze, acerca de los cambios profundos que está habiendo, principalmente en el ámbito escolar, y en general del aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, déjame. Hay cambios profundos. Sí, déjame decirte, y muy significativo. La familia, la escuela, el maestro, vecinos, la comunidad, la organización. La organización popular, hay todo un. Las herramientas, sí, las nuevas herramientas. Todo de un movimiento, vamos a decirlo así. Todo un movimiento, pues, alrededor de ese nuevo aprendizaje, de esa nueva transformación y cambio que está viviendo la sociedad, y donde nosotros, como seres interactuantes del mismo, tenemos que adaptarnos, pues, y asumir los cambios. ¿Cómo debe ser el nuevo docente? El nuevo docente tiene que ser muy interactivo. El nuevo docente tiene que estar estudiando todos los días, preparándose, porque ya no tiene un alumno pasivo. Ya antes nosotros en la escuela tradicional, vamos a decirlo así, hablábamos con el muchacho,
le daba mi conocimiento y yo tenía un ser muy pasivo allí, en el pupitre, en la silla mesa. Hoy el muchacho con esa nueva herramienta que tiene y que tiene acceso, el muchacho también investiga, el muchacho se prepara y ya el muchacho es un ser activo que está en un proceso donde está también interactuando. Eso es un aprendizaje. Hoy tenemos grandes aprendizajes. Uno de ellos es la comunicación fluida que puede darse entre el profesor maestro y el alumno. Y la familia. ¿No? Y la familia, hay una, por lógica. Una relación más intensa con la familia. Sí, ¿no? La entre la escuela y la casa. Exacto. Y lo que pasa alrededor de la escuela. Te decía que hay dos vértices que a mí me encantan. Uno es el rol de la escuela en todo el tema que tiene que ver, pues, con la geopolítica. Eso tiene que conocerlo el maestro. El maestro, y tú sabes que antes no se daba, pues, porque la educación respondía a un momento histórico y a intereses muy particulares. Con la llegada del comandante Chávez, pues, que apertura definitivamente el acceso y la inclusión al sistema educativo, hoy podemos decir que, bueno, el maestro tiene que conocer qué papel juega esa escuela en determinado sitio. Por ejemplo, yo te digo, una escuela en San José de Amacuro, que está acá hacia el frente allá de la zona de reclamación. Eso tiene que ser un maestro integrador con mucho conocimiento geopolítico. ¿Cómo interviene allí en la escuela en la formación del muchacho para el conocimiento y poder decirle aquí al frente, nosotros tenemos un reclamo de un territorio que se llame el Esequibo y que es nuestro? Pero además conocer también las nuevas instituciones a nivel internacional. Porque surge UNASUR, porque está ahí la CELAT. O sea, es el conocimiento que ya hoy debe tener, pues, el maestro para saber que él está cumpliéndole a la patria un rol protagónico en ese espacio un donde está la escuela. Con mayor conciencia nacional, un mayor conciencia de las realidades políticas, sociales, económicas. Un maestro con mayor conciencia, un maestro con más conocimiento porque nos lo está exigiendo el medio. ¿Y cuál es el medio? Bueno, el medio en el cual nosotros estamos compartiendo y interactuando con una sociedad que hoy tiene acceso, pues, a la comunicación, que hoy tiene acceso al conocimiento digital. Entonces, eso es muy importante y por eso nosotros, pues, tenemos la escuela que dejó el maestro de los maestros, Aristóbulo Isturi, pero que además nos dejó la Universidad del Magisterio, Samuel Robinson, que allí, bueno, tenemos una herramienta extraordinaria para la formación y actualización de ese maestro, de esa maestra, de ese educador, de ese muchacho, pues, que hoy quiere formar parte del sistema educativo. Yo creo, la Organización Popular, ¿qué rol cumple en esta nueva dinámica? Bueno, déjame decirte que tengo otro vértice que me encanta, que, pues, y está señalado aquí como el vértice número 9, nos dice: la organización y acción de la escuela en la construcción de ese nuevo liderazgo comunal. Sí existe, y el presidente lo ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral, el plan de la patria. Aquí todos los maestros y todo aquel ciudadano tiene que conocer qué está plasmado en el plan de la patria. Y el sistema educativo debe responder a ese plan de la patria y a la Agenda 2030. Que no es un plan partidista, es un plan de la nación. Es un plan de la nación, así es. No estamos viéndolo en el plano de algún partido en específico, sino lo estamos viendo como nación, como Estado. Entonces, esa organización comunal que está en el territorio, ¿cómo influye en la escuela? ¿Cómo el maestro, cómo el muchacho que yo estoy formando en esa aula hoy con otra nueva visión sabe lo que es un consejo comunal, qué es una comuna, cómo se forma, cómo interactúan esos movimientos alrededor del territorio? Lo debe saber un niño, porque eso también te da a ti, pues, la oportunidad de buscar realmente tus raíces, tu identidad, tu independencia, tu soberanía, y que podamos tener jóvenes, que no pase como los jóvenes que hoy muchos se fueron del país. Ah, bueno, un bombardeo criminal que influyó en esos jóvenes y se fueron. Y tú has visto lo que ha pasado con muchos venezolanos y venezolanas fuera de esta patria. Sí. Sin embargo, nosotros tenemos que apostar
a que ese joven se quede en su país, pero con identidad. ¿Cómo hacemos para que el joven se mantenga aquí? Bueno, dándole, y lo ha dicho el mismo presidente, cómo incorporamos, inclusive, y ahorita nosotros estamos haciendo un trabajo con el movimiento Somos, con la vicepresidencia social, de poder tener los territorios, que no exista un joven desocupado, un joven que tome otro camino. Si hay caminos ahorita para la formación y oportunidades para ese joven. ¿Y cómo debe ser la formación? Bueno, desde la escuela, desde el hogar. ¿Cómo yo amo a mi patria? ¿Cómo valoro a Venezuela, donde yo nací? ¿Cómo lucho por esta patria que es mía, que me ha dado oportunidades, que me ha dado familia? Entonces yo creo que la escuela, ¿verdad? El maestro, la maestra, el padre, el representante, tenemos que juntos y juntas poder concebir pues esa formación integral de ese nuevo ciudadano. ¿Qué, qué se está haciendo para formar al docente? Bueno, nosotros tenemos, que decía, en esta nueva dinámica, sí. En esta nueva dinámica, desde a partir del 16 de octubre arrancamos con la formación y actualización de los docentes. Tiene que ver pues con aquella educación multimodal, intermodal, que le permita al docente estar actualizado. Y nosotros produciendo contenido desde el ministerio, donde te digo que el propio ministerio tiene que transformarse, Oscar. El propio ministerio como estructura. Ya nosotros comenzamos un debate sobre qué hacer con el Ministerio de Educación, cómo estructuramos el Ministerio de Educación para responder a los nuevos tiempos. Mira, quiero que toquemos el tema de la del déficit de docentes, cómo se está resolviendo, innegable, y de la deserción escolar. En alguna medida hubo un abandono por parte de un sector de la población, de muchachos, niños, niñas. ¿Cómo se está resolviendo eso? ¿Qué se está haciendo para reincorporar este grupo a la escuela? Pero me responderá cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con la ministro o la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitza Santaella. Te preguntaba acerca de lo que se está haciendo para resolver el problema del déficit docente y también para resolver el problema de la deserción escolar. Bueno, déjame responderte que el impacto, como te lo decía temprano, que pensábamos que podíamos sufrir con ese docente que tal vez producto de la misma situación que vive el país, pudo irse, emigrar hacia otro país, hacia otro estado, no es tan significativo. Sin embargo, no hemos encontrado sus casos. ¿Y cómo lo estamos resolviendo? Bueno, lo estamos resolviendo de tres maneras. La primera es que hay muchachos jóvenes estudiando en la Universidad Samuel Robinson, la Universidad del Magisterio. Se han tomado parte de esos muchachos y se han ingresado pues, para cubrir esas vacantes. En segundo lugar, hay docentes jubilados que, bueno, han manifestado su interés. Y bien bueno, porque uno nunca deja de ser maestro. Y es una experiencia. Y es una experiencia que está allí, pues, claro. A lo mejor le sirve mucho para adaptarse. Mayor conciencia, mayor responsabilidad. Exacto, así. También estamos contratando docentes que han manifestado su voluntad. Y el tercer elemento que hemos considerado, eso ha sido la instrucción del presidente, hay maestros que producto de esta guerra, pues salieron del sistema, se fueron a otro país, pero están regresando. Y aun cuando estaban fuera del sistema educativo, nosotros nos estamos incorporando. No le hemos preguntado, Oscar, importante eso, eso lo saben los gremios con los cuales me he reunido, que le hemos dicho, solo si eres maestro y quieres regresar, tienes las puertas abiertas, ya están regresando a las aulas. Eso es muy importante en este momento porque es el conocimiento pues de ese maestro que tal vez bueno salió a buscar nuevos caminos. Y se están fortaleciendo los programas sociales de atención en salud, alimentación. Sí, bueno, con el maestro. Con el maestro. Sí, con el maestro. Allí, como te decía, estamos inclusive ya en una mesa
de diálogo, de conversación sobre el tema del salario, claro, que es muy importante. Y yo te digo, bueno, es un reconocimiento, de verdad, el presidente ha hecho un gran esfuerzo, no solo con el maestro, con todos los trabajadores, a través de los bonos, para tratar de... Pero bueno, la guerra ha sido, de verdad, una guerra criminal contra, sí, 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 contra el país, contra la patria. Cruel. Cruel, de verdad. Y es lamentable, pues, que tú consigas venezolanos todavía que estén pidiendo sanciones, sí, para esta patria. Es lamentable porque, bueno... lo hemos vivido y hoy, producto de eso, bueno, el presidente tiene programas para atender las víctimas de la guerra. Y estamos en todo un pleno desarrollo de esa actividad. Pero ese docente, bueno, nosotros de verdad le reconocemos su trabajo, su esfuerzo y su vocación. La deserción escolar. En este momento no pudiera yo decirte, pues, como ministra de Educación, que no ya tenemos un balance significativo. Pero yo pareciera. Te hago este siguiente comentario. Nosotros estuvimos en la cota 905, donde se está haciendo un trabajo allí del gobierno, pues, de llevar la paz, la tranquilidad a quienes habitan en ese sector. Nosotros hemos rehabilitado allí 12 instituciones educativas y los niños y niñas están regresando a clase. Pero además de eso, yo le preguntaba a una profesora de Pablo Vila, que queda allí en la cuota 905. Yo le decía, de los alumnos que deberían regresar a clase, ¿cuántos no han regresado? Ya me dijo como 60, de una población bien importante. Entonces yo le decía, ¿y sabes dónde están? Me decía, no. Yo le dije, bueno, entonces usted tiene aquí comunas, consejos comunales, jefe de calle, jefe de comunidad, denle el nombre y que lo ubiquen. Y se está en pleno trabajo de eso. Pero además de eso, el presidente le ha solicitado, nos ha solicitado a la vicepresidencia social y específicamente pues a la ministra del Poder Popular para la Educación, que nosotros podamos identificar con todo ese movimiento que tenemos en el territorio, quienes no han regresado a las instituciones. Y si no han regresado, ¿por qué no han regresado? El maestro se encargaría de... Ahí el maestro y la comunidad se encargarían de evaluar y nosotros de darle la solución y atenderlo. Nos hacía el comentario el presidente que en estos días, pues él pasaba por las calles de Caracas, ¿ves? Algunos niños que están allí como limpiando parabrisas. Sí. Bueno, esos niños fueron a través de Negripólita captados. Y nosotros a esos niños le estamos dando una respuesta y tenemos que incorporarlo al sistema educativo. Tal vez no es en el aula, pero bueno, hablamos de la casa del niño trabajador, cómo atendemos a esa familia para que ese niño, en vez de estar en la calle trabajando para sostener la familia, pueda estar estudiando y al mismo tiempo pueda hacer algún trabajo productivo que lo ayude pues a llevar el sustento al hogar. Hay todo un debate pues sobre este tema y estamos debatiendo y buscando alternativas y fórmulas cómo atender el problema. El sector privado en la educación, ¿qué rol va a jugar? No, nos hemos estado reuniendo, mira, y debo reconocer, porque uno tiene que en eso ser muy, muy sincero, la colaboración, la cooperación que ha tenido todos los colegios privados, nos hemos estado reuniendo, han tomado como suyo este plan, está en pleno desarrollo en los colegios privados, han aperturado las puertas para que podamos atenderlo. Hay colegios privados que inclusive el gobierno está ayudando para rehabilitar su infraestructura, porque sigo, insisto, Oscar, que las sanciones y el bloqueo nos afectó a todos y a todas. Aquí no se escapó nadie. Entonces el sector privado no escapó de lo que solicitaron estos ciudadanos para Venezuela. Y bueno, ahí están, hemos hecho un trabajo extraordinario. Las vacunas también las vamos a llevar al sector privado, porque bueno, los niños al final son los niños de la patria. Ten público, como decía el presidente, el 82-86% de nuestros niños y jóvenes están en el sector público. Hay una población en el sector privado y no dejamos de atender. También hemos estado reuniéndonos con todos los organismos multilaterales que hacen vida y que prestan cooperación a nivel del Estado venezolano. Y bueno, hay toda una programación que está en pleno desarrollo también a nivel de los territorios. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar. Nosotros lo estamos llevando conjuntamente. Y bueno, ya hay algunos estados, como el estado Falcón, donde se está desarrollando, Yaracuy, Cojedes, son parte pues de ese trabajo de manera conjunta que estamos haciendo con organismos multilaterales. Pero estamos trabajando todos y todas de manera coordinada. Siempre nosotros con la batuta y diciendo, bueno, la independencia y la soberanía de la patria
se respeta. Usted viene a ayudarme, a cooperar, tenemos los brazos abiertos, como dice el presidente Nicolás, pero bajo la norma del Estado venezolano. Un mensaje a las familias, a los padres, a los maestros, un mensaje final para cerrar la entrevista. Bueno, decirte primero, darte gracias por esta gran oportunidad que me permitió explicar. Pues los vértices, el número 10 tiene que ver con el desarrollo docente, educación de calidad. Estamos todos y todos trabajando hacia la educación de calidad, porque este país será grande en la medida, ¿verdad?, que su educación sea eficiente y sea de calidad. Por eso todos y todas tenemos un compromiso. Por eso tú, padre y representante, tienes un compromiso contigo mismo, con tu hijo y con la sociedad. Tú, maestro, yo, maestra, tenemos un compromiso igualmente con nosotros mismos, con nuestros niños de la patria y con la sociedad. Por eso todos y todas debemos caminar juntos y juntas. Antes, ¿no? Como nunca antes, ya la educación es una tarea de todos. Es una tarea de todos y de todas, no es de un sector, y por eso yo los invito a que todos y todos podamos seguir construyendo, seguir dándole a la patria, que nos ha dado todo lo mejor de nosotros mismos para hacer de esta educación una educación de calidad. Bueno, ministra, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero verla con más frecuencia por acá. Bueno, gracias a ti. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.